Así es. Es que las redes sociales en sí no es que vienen a afectar, sino que vienen a aportar desarrollo a los países, a nosotros como seres humanos. Pero ¿qué está sucediendo? Que caemos en niveles de dependencia. Creemos que sin un Facebook, sin otra red social, nuestra vida no tiene sentido. Si no tenemos los medios para accesar o tener internet ilimitado, nos vemos anulados totalmente como seres humanos. Y dependemos de la comunicación o de un mensaje o de otro para sentirnos realizados, para sentirnos bien como personas. ¿Qué pasa? ¿Por qué llegamos a niveles tan extremos? Porque caemos en esta ansiedad, no lo tengo, que voy a hacer hasta lo imposible para lograr ese nivel de tranquilidad en nuestro cerebro, ese deseo. Y de estos niveles de ansiedad tan altos, caemos a un episodio depresivo, caemos en depresiones. Y por último, cuando ya estamos en una depresión, ¿qué sucede? Perdemos el sentido de vivir. Y entre perder el sentido de vivir, donde ya no tiene sentido mi vida, ni tiene sentido ni mi familia, ni mis hijos, sino que lo que le da sentido a mi vida es el universo que está detrás de un celular, detrás de una pantalla, que es el internet, ¿qué paso me queda? Pues empezar con ideas suicidas, terminar con mi vida, porque esto ya no tiene una razón, un sentido de vivir. Entonces, invitarles como sociedad, como seres humanos, a no depender. Hay cosas más importantes, como invitar a un amigo a un cafecito, a un fresco. No vamos a gastar, no necesitamos tener mucho dinero. Compartir con nuestros compañeros, con los que tenemos al lado. ¿Por qué? Porque eso es más gratificante. A nivel social, nosotros nos sentimos abrazados y generamos hormonas que nos dan ese nivel de satisfacción, de placer, de alegría, cuando abrazamos, cuando tocamos, pero no cuando tocamos un aparato. Entonces, este es nuestro llamado, este es nuestro aporte como teléfono de la esperanza. Cuando tengas estos sentimientos de tristeza, de pérdida de sentido de la vida, llámanos. Nuestro teléfono está atendiéndote de 9 de la mañana a 8 de la noche, 22-32-13-14. Estamos para acompañarte, para servirte. ¿Y para qué? Para eso, para platicar, para tomarnos el cafecito juntos.